¿Qué tal, gente? Buen día. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Segundo día del viaje. Estamos en Sierra de la Ventana. Son las 6:30 de la mañana. Recién está amaneciendo. Miren qué lindo día. El día parece que va a estar muy, muy bueno. Bueno, ya terminé de armar todo, de levantar la carpa. Y tengo todo el quilombo todavía para organizar arriba de la moto. Y bueno, arrancamos para las grutas, para lo de Maxi. Así que nada. Vamos a hacer un poquito de ruta, hoy son más o menos 350 kilómetros. Vamos a parar en las grutas y bueno, después de ahí seguimos para el lado de Bariloche, de Esquel, Puerto Madryn, Puerto Pirámides. Vamos a hacer toda una recorrida, no en ese orden, le mezclé todo, pero bueno, le di a decir todos esos lugares. Bueno, ahora sí, ya está, todo cargadito. Miramos que no quede nada, que siempre me olvido algo cada lado que voy. No, todo perfecto. Así que bueno, arrancamos viaje nuevamente, gente. ¡Ey! ¡Chao! ¡Chao, loco! Ayer éramos amigos, ¿me la darás? ¡Chao, loco! Bueno, ni bola. Bueno, gente, la verdad que espectacular el camping, ¿eh? Espectacular el lugar. Dormí súper cómodo. Las instalaciones muy buenas. Así que... nada, arrancamos ruta nuevamente. Qué lindo que cierra la ventana, ¿eh? Miren lo que es esto. Es un paraíso. Ese puente que se ve ahí, ese puente cuando llueve mucho y el río crece, lo habilitan. Entonces la gente pasa por ahí arriba, si no quedan incomunicados. Porque cuando llueve mucho, hay mucho caudal de agua acá. Bueno, esto lo tapa. Entonces utilizan ese puente para pasar al pueblo. Bueno, gente, estamos en Bahía Blanca. Vamos a ver ahora Puerto Ruta 33. No, como primera medida iba a tomar algo caliente, porque no desayuné todavía. En el camping no había agua caliente, así que nada, voy a averiguar para desayunar, antes puedo parar a tomar algo. ¿Qué tal? Buen día. Una preguntita, para agarrar la ruta 22, ¿ruta? 22, a las grutas. ¿Para las grutas? Acá está por la ruta 33. Sí. ¿Para allá es? Es para allá, sí. No me acuerdo si primero viene la 22 y después salís con la 35. Bueno. Pero no, es para allá. Agarrá acá la rotonda de la... Sí. Agarrá todo el camino semicentenario. De última, después, sobre tu mano derecha vas a tener una estación de servicio IPS. Sí. Preguntale ahí a los chicos. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Ahora sí, vamos a cargar nafta y a tomar un cafecito caliente con la buena media luna, porque estoy sin desayuno a la gente. Hola, buen día. ¿Todo bien? Esto es Médanos, gente. La localidad de Médanos. Hay un viento, no se dan ni idea del viento que hay. Acá está tranquilo por los árboles, pero en la ruta abierta la moto se pone de costado y tenés que ir, vas así, ¿eh? Pero así literal, y el cuello ni te cuento. Así que bueno, Joel echó el 264, le va a llevar 20, la haré la 126. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Te miraba, y me parece conocido, ¿todo bien? ¿Bien, vos, papá? Bien. ¿Metiendo un poco de viaje? ¿Eh? ¿Metiendo un poco de viaje? Metiendo un poquito de kilómetro. Bueno, chicos, buen viaje. Buen viaje. Gracias,
Chao chicos, buen viaje. Bueno, seguimos viaje. Venía recién por la ruta, crucé un camión de frente y me salpicó una piedra, ¿no? Sentí que pegó en el parabrisas, miren, me rompió el parabrisas. Miren. Qué bárbaro, pero parecía un balazo, no un piedrazo. Qué peligro, ¿no? Qué peligro que venís con el casco levantado o sin anteojos y qué peligro, cómo te puede sacar un ojo. No saben el impacto, cómo pegó, gente. Pero parecía un balazo, cómo sonó. Y me partió parabrisas, miren. Me parece a mí o a este la carga se le está yendo para el costado. Me parece que se le está yendo toda la carga. Lo veo medio costado, le voy a avisar porque capaz que no se dio cuenta. Sabía. Provincia de La Pampa, gente. Ahí están los calcos, miren, a ver si alguno conocido. Kitty Viajero, La Colorada, Adrián y Romina de Mar del Plata, Trastornados, Quemando Combustible y Tierra del Fuego. Ahí hay, bueno, nosotros vamos a pegar también la calco, pero la pegamos del lado de atrás, como se estila ahora para no joder la lectura del cartel. La pegué torcida, pero bueno. Motocriollo Mago, Villa Domínico, Argentina. Ahí estamos, gente, provincia de La Pampa. Bueno, de paso aproveché a parar un poquito porque hace un calor. Encima se viene una tormenta, me parece. Voy a ir preparando el traje de lluvia por las dudas. Uy, no te puedo creer. Mira la cola. Mira la cola que hay para acá. Mamá. Buenas. ¿Hay alguna estación más adelante? Sí, hay dos más. ¿YPF no? ¿YPF? Hay una YPF y una Shell. ¿Cuánto más o menos? ¿Un par de kilómetros? No, pasar el puente y tengo una YPF. Bueno, muchas gracias. No, muy amable. Igual. ¿Eh? Yo porque voy para allá. Ajá. ¿Está igual que? ¿En serio? Fua. Y la otra también está igual. ¿Y más adelante qué pueblo no, viene? Tiene 280. No, no llego. Muchas gracias, muy amable. Oh, mira la cola que hay. Bueno, vamos a tirarnos un lance hasta la otra estación de servicio. Capaz que hay menos gente. Qué raro, ¿no? Que haya tanta gente. ¿Por qué será? Río Colorado, gente. Miren qué lindo lugar. Ah, un importante río, ¿eh? Opa. Qué lindo, che. Hermoso lugar. Wow. Paré 2 minutos a tomar un poquito de agua. Gracias. Paré 2 minutos a tomar un poquito de agua caliente, porque está caliente. Y nada. Estoy a 190 de las grutas. Esta es la ruta 251. Derecho a las grutas. Así que nada, es imposible el calor. Encima no hay sombra por ningún lado. Es impresionante. No hay sombra por ningún lado. Pero bueno. Seguimos viaje. Contento. Muerto de calor, transpirado. Con hambre. Pero contento. Contento de este viaje que es espectacular. Y recién empieza, ¿eh? Recién empieza. Paré a comer algo y a tomar algo fresco porque ya no doy para más. Faltan 90 kilómetros a las rutas. Así que bueno, vamos a ver si comemos algo y seguimos viaje.
cómo llegar a las grutas, ¿eh? Miren. Estamos a 3 kilómetros ya. Muerto de calor, de cansancio, pero contento. Bueno, gente, como primera medida voy a buscar la motoposada de Maxi para... mirá el afilador, cuánto hace que no veo el afilador. Es un rubro que ya como que va desapareciendo, ¿no? Bueno, no sé, por mi barrio no pasa el afilador. Bueno, en mi barrio no, pero en Pacheco no tengo el trabajo, la agencia no pasa el afilador. ¿Pasa por su casa el afilador todavía? A ver, déjenme en los comentarios. Hace 1000 años que no veía un afilador. Dicen que... no sé por qué. Los comentarios dicen que eran re tránfugas. La mayoría de los afiladores como que te afilaban y te decían un precio y después te cobraban otro. No sé, hay una historia media rara con el tema de los afiladores. Che, qué linda pueblo, ciudad, pueblo, siempre lo mismo, ¿no? No, debe ser ciudad esto. Debe ser la ciudad de las grutas, ¿no? Si el GPS no me está mintiendo, debe ser acá a la vuelta, acá a la esquina y a la izquierda, ¿verdad? A ver. Por acá debe ser. ¡Tuc! ¡Pone un cartel, loco! ¿Qué hace, Maxi? ¡Eh, boludo! ¿No me había conocido? ¿Eh? Yo que me miraba, digo. ¿Me has conocido el bigote, boludo? ¿Qué bigote, boludo? Estás sin apretar dentro del casco. ¿Qué haces, locura? Bonito, por fin te conozco. Todo bien, vos. Buenas, buenas tardes. Bueno, muchacho. ¿Todo bien? Viajero. Fernando, un gusto. Julio, encantado. Bien? Un gustazo. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿estás? ¿Bien, chicos? Todo bien. La chica dinamita. Hola. Claro. Maestro, un gusto. ¿Todo bien, che? Bien. Gente, estoy en la moto posada de Maxi, acá en las grutas. Estaba lleno, explotado de gente, la verdad que la ciudad está increíble. Ahí me armé la carpa. Ahí está, miren qué lindo lugar. No duden en venir acá, si vienen para las grutas, vengan acá, a lo de Maxi, que es espectacular. Aparte lo reciben de primera. Maxi, Caro, acá lo tenemos. ¿Cómo andas, gente? ¿Todo bien? Y Maxi, ¿cómo viene la temporada? Bien, ¿no? La verdad que primero, bienvenido, Hernán, un gusto, un placer. Pido disculpas porque la verdad que no te reconocí. Es verdad, llegué a la puerta y no me reconoció. Me miraba, vio la moto, leyó Hernán Vila y ahí me reconoció. Sí, la verdad que, en serio, no. Primero no sabía que venías para acá y un gusto, así que bienvenido. Un gusto que esté acá en el rancho. Así que, nada, feliz de la vida. No, el placer es mío que me hayas recibido. La verdad que llegué cansadísimo y en un segundo ya me armó un lugar para tirar la carpa. Así que está llena la posada. Hay que llamar antes de venir. Así que se las recomiendo, gente. Si vienen para las grutas, no duden en venir, que tienen para alojarse, tienen para comer y el lugar es espectacular. Muchas gracias, Hernán. Pero al margen de eso, si vienen para la posada o no, lo importante es que salgan. Que disfruten. Que eso, que cada uno de nosotros vivamos nuestra experiencia. Y bueno, yo gracias porque esto va a trascender fronteras también. Soy alguien que admira profundamente a la gente que genera contenido en los lugares turísticos. Hay muchos que generan distintos tipos de contenido y eso está muy bueno. Pero más allá de si quieren venir, obviamente que un alegrón, pero salgan, lo que sea. En moto, en patineta, en helicóptero, en lo que sea, pero salgan, nada más que eso. Así que bueno, por esta posada pasó Pablito Imhoff, pasó Yago, pasaron viajeros de todo el mundo, ¿no? Gente de todo el mundo vino. Sí, han pasado... Hernán Vila, bueno, han pasado. Tenemos 3 cordobeses, ahora tenemos cordobeses. Ahora van a llegar unos riojanos. Ay. Allá está la hija Maxi que se esconde, que no quiere salir en cámara. Ahí está. Así que bueno, gente, yo les dejo el teléfono acá, en el video. Así si vienen por esta zona, lo llaman a Maxi, le reservo el lugar. Y ahora en un ratito voy a ir al centro a ver la noche cómo es, a recorrer un poquito. ¿Hacemos algo la noche? Quiero ir al centro a conocer. Bueno, voy a recorrer, hacemos algo. Está bien. ¿Y ahora? Gente, nos vemos un ratito. ¿Te vamos allá, Hernán? Casi me convence Maxi de seguir Ushuaia. Salí a recorrer un poquito las grutas. Estoy yendo al centro a ver
a ver qué hay, a ver cómo es. Se me hace que debe estar bueno porque hay un montón de locales, muchísimos locales, una peatonal gigante. Y nada, aparte tengo un hambre que no veo. Y acá hay unos loros que no paran de gritar. ¿Qué pasa, che? Pareciera que me están hablando, ¿no? Seguramente es algo normal acá en las grutas, que debe pasar siempre, ¿no? Pero yo vine hace 2 horas acá y el agua llegaba hasta acá. Miren ahora la bajante que hubo. Qué bárbaro. Pero hasta hace poquito el agua llegaba hasta ahí. Qué bárbaro. Bueno, se ve que es algo acá de las grutas, porque en lo que es la costa atlántica, en la parte de Mar del Plata, Miramar, que donde yo frecuento bastante seguido, no pasa así. Me llamó muchísimo la atención. Gente, la verdad que espectacular el atardecer. No se puede creer lo que es esto. Miren lo que es. Allá se está escondiendo el sol. Increíble, ¿eh? Increíble lugar. Bueno, gente, acá es donde empieza la peatonal. La verdad está muy bueno el lugar, ¿eh? Muy, muy bueno, gente. Miren. Espectacular. Y espectacular el asado que se están haciendo ahí. ¡Esa! Zarpado asado se están haciendo. Vamos, estamos haciendo el asador. A la vuelta te esperamos, si querés. Dale. Dale. Compromiso. Dale con todo. Así que nada, muchísima, muchísima gente. Es impresionante la cantidad de gente que hay. No se dan una idea. Bueno, acá empieza la movida. Acá empieza la movida del verano. Acá están los barcitos. Mucho marisco, mucho pescado, mucha comida de mar. Y los precios, por lo que estuve viendo, no están caros, ¿eh? Los precios no están caros. Hay promociones, no sé, 2 hamburguesas con papas fritas y 2 gaseosas, 1.500 pesos. Que no es caro, no me pareció caro. Por ser temporada alta, qué sé yo. La porción de rabas, 900 pesos, tampoco me pareció cara. Allá en Buenos Aires, una porción de raba y chiquita, que la cobran 1.200, 1.300. Así que nada, los precios no me parecen tan altos. Así que nada, gente. Acá seguimos recorriendo el centro de las grutas, espectacular. Muy, muy lindo lugar, se lo recomiendo. Si pueden venir, vengan, es muy lindo. Bueno, gente. Esto es el centro de acá de las grutas. La verdad que es muy, muy lindo lugar. Así que bueno, acá se termina el video. Les mando un fuerte abrazo a todos. Suscríbanse si quieren, es gratis, ayuda mucho. También les dejo mi canal de Instagram ahí, si quieren seguirme y ver los videos un poquito más seguidos. Y yo ahora me voy a sentar a comer algo acá. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Fueron pasando los meses y el trabajo terminé. Y pa' mi pago rumbé con la plata en el bolsillo. Como soy criollo sencillo, a trenquelao que llegué, al boliche de un amigo, buen cantor, yo lo escuché. Allí me tomé unos vinos y esta milonga canté.